Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Llano, soy de la técnica 28 y bueno, en esta oportunidad, porque es una gran oportunidad, agradezco a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y a las autoridades de mi plantel que me permitan dirigirme a ustedes. Hola, chicos, pues aquí echándole muchas ganas para regresar a clases y reforzar nuestro conocimiento. Ah, después de pues lo sucedido el 19 de septiembre, que bueno, todos estamos reconstruyéndonos y pues sirva también este medio para mandarles un abrazo, mi mejor deseo de que todo esté ya en orden en casita y pues vamos a lo que tenemos que hacer en este momento. Vamos a hablar sobre el inicio de nuestro proyecto 2. Nuestro proyecto 2 es analizar y comentar cuentos latinoamericanos, segundo grado, en nuestro primer bloque. Como ustedes saben, estamos reforzando nuestro conocimiento a distancia, estamos utilizando una plataforma que de verdad es muy amigable. A mí me encanta, como maestra, me divierte mucho estar en Kuiper o Kuiper, como algunos les dicen. Y yo espero que ustedes también estén súper entusiasmados porque, yo insisto, a mí me divierte. Y como ustedes lo juegan, por así decirlo, porque es una plataforma que es divertida, que es interactiva. Pues nosotros estamos en la técnica 28 trabajando de verdad diario con esta plataforma. Una de las actividades que les acabo de dejar justamente es el contexto de o la introducción de este proyecto, ¿sí? Es el primer tema que se llama la narrativa latinoamericana. La mayoría de ustedes ya trabajaron, ya contestaron el quiz que viene ahí. Y pues no lo han hecho mal, lo pueden hacer mejor y yo espero que ya cuando nos veamos en el aula podamos hablar pues más ampliamente de su experiencia y sobre todo aclarar sus dudas acerca de este tema. Bien, pero vámonos a otro recurso que también tienen ustedes en casa, que es nuestro libro de texto. Hay que recordar que si combinamos ambas herramientas, la virtual con la física, que es el libro de texto, pues vamos a poder lograr un aprendizaje verdaderamente significativo. Pero antes de entrar en materia con lo del libro de texto, que aquí lo tengo, sí quisiera decirles que este tema a mí me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque la literatura es una forma en que podemos nosotros conocer los usos, las costumbres, las ideas, las personas que no tuvimos oportunidad por el tiempo de convivir con ellas, no conocemos, o sea, ningún tipo de situación histórica, vivencial, ¿por qué? Pues que nosotros estamos ahorita en el 2017, y la literatura es esa oportunidad de conocer otros tiempos, otras personas y otros mundos. Particularmente el cuento latinoamericano nos da esa oportunidad de conocernos a nosotros mismos, no solamente México, sino también Latinoamérica. Vamos a enriquecer nuestro vocabulario porque vamos a encontrar palabras que son regionalismos, los conocemos como regionalismos, y que es interesante conocerlas, quizá no usarlas, pero bueno, a final de cuentas, conocer siempre va a ser positivo para todos nosotros. Y la lengua es algo que también tenemos que aprender a usar e ir superándonos día a día a través de nuestro propio lenguaje, de la lengua española en este caso. Bueno, en el libro de texto, en la página 37 y 38 vamos a encontrar el cuento Los Amos, ¿sí? Este libro también, la estructura que tiene es extremadamente amigable. A mí me encanta trabajar con el libro de texto que tenemos en la escuela porque trabaja también código de colores, tiene aquí, por ejemplo, al margen, tiene alguna información complementaria, ¿sí? Pero bueno, ¿qué vamos a encontrar en este cuento que tiene dos páginas nada más, 37 y 38? ¿Sí? Pues vamos a encontrar este cuento, ¿sí?, de Juan Bosch. Este cuento, yo creo que como todos los cuentos, trabaja una estructura de narración, pero antes de entrar a la estructura de narración, creo importante recordarles cuál es nuestra técnica de comprensión de lectura, que nunca debemos de olvidar, trátese de un texto literario, trátese de un texto informativo, de un texto científico. Invariablemente cuando nosotros nos presentemos por primera vez a leer un texto, debemos de aplicar por lo menos estos primeros tres pasos. Vamos a ver cuáles son esos tres pasos.
primero vamos a dar una primera lectura completa al texto. ¿Por qué es una primera lectura así de corrido, de principio a fin? Bueno, nosotros comenzamos a conocer un texto a través del título. Definitivamente, el título ya nos está contando algo del texto. De principio a fin, ¿por qué? Porque nos vamos a estar familiarizando y vamos a saber a grosso modo de qué me está hablando este texto. En este caso, el cuento de los amos. ¿Sí? Vamos a acercarnos a la historia inicialmente. Paso número 2. La lectura por párrafos. Esta lectura por párrafos, recordemos que un párrafo es así como un fragmento de los textos, o sea, el texto se divide en pequeños fragmentos que se llaman párrafos, los identificamos con mayúscula inicial y terminan con punto y aparte. Bueno, pues cada párrafo vamos a identificar dos cosas. Primero lo vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a leer así, el fragmentito, párrafo por párrafo. Cada párrafo invariablemente nos puede presentar algunas palabras nuevas. Es importante que identifiquemos estas palabras nuevas, las encerremos, las subrayemos e inmediatamente vayamos al diccionario para que enriquezcamos nuestro vocabulario, pero sobre todo para clarificar pues qué es lo que me dice, qué me está diciendo ese párrafo. Si no entiendo todas las palabras, pues vamos a tener algunas lagunas de qué me está tratando de decir. Una vez que ya aclaramos nuestras dudas de vocabulario, vamos a identificar la idea principal. Todos los párrafos desarrollan una idea principal. Esa es la característica de nuestro párrafo. Por eso los textos se componen de párrafos. Y el número de ideas principales invariablemente de un texto corresponde al número de párrafos que tiene ese mismo texto. Después de que hacemos nuestra lectura por párrafos, dijimos que nos iba a servir para aclarar las palabras de significado desconocido y para identificar la idea principal. Las ideas principales, cuando nosotros estamos trabajando con un texto, con estas ideas principales digamos que es nuestra materia prima. Con estas ideas nosotros podemos ya elaborar un resumen, una síntesis o algún tipo de cuadro sinóptico, diagrama, mapa mental, etcétera. O sea, aquí ya tenemos lo principal, lo básico, lo sustancioso de ese texto. Entonces, en este momento que estamos solamente familiarizándonos con la estructura de los cuentos latinoamericanos, textos narrativos. Regresando aquí a nuestro libro, les decía que es muy amigable la estructura. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, después de haber leído completa la lectura, leído el texto la primera vez, después vamos a observar que hay pequeños recuadritos de colores. Estos recuadros tienen conceptos, ¿sí? Hay definiciones específicas en estos recuadros, es nuestra teoría, por así decirlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una llavecita que está abarcando uno o varios párrafos. Entonces, ustedes tendrán, después de leer por primera vez el cuento, van a leer los recuadritos, van a entender, ¿sí?, cómo esta parte teórica se refleja aquí, ya en la práctica. Y estamos ya entonces haciendo una lectura de análisis, ¿correcto? Vamos a aprender sobre la marcha conforme nos va diciendo, nos va llevando de la mano nuestro libro, ¿sí? De principio a fin. ¿Cuál es la estructura de un cuento hispanoamericano, latinoamericano, perdón? En esta parte, ven que les decía que en el paso 2 de lectura de comprensión,
hay que identificar las palabras difíciles o que no entendemos. En esta partecita, nuestro libro también ya nos ayuda con un mini glosario, ¿sí? En el extremo inferior derecho de la página 37. Hay palabras, es lógico encontrar regionalismos en este tema. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, pues ustedes saben, es la mayor parte del continente americano y aunque compartimos la misma lengua, cada país tiene su forma muy particular de hablar la lengua española. Y cuando nosotros terminemos nuestra lectura, vamos a reconocer los elementos básicos de todo cuento, ¿sí? Básicamente de todo texto del género narrativo. En la página 39 habrá que revisar, aquí ya viene estructurado en un diagrama de árbol, habrá que revisar cuáles son los momentos narrativos, el planteamiento, el desarrollo, el desenlace. Esos tres momentos narrativos los vamos a encontrar en todos los textos narrativos, o sea, son sus tres momentos, el planteamiento donde comenzamos con las ideas para conocer los personajes, más o menos de qué va a tratar, el desarrollo, ya la acción principal, y el desenlace, en qué termina nuestro cuento, nuestra historia. También vamos a encontrar que mi cuadro sinóptico me presenta ambiente. ¿Qué es el ambiente? Hablamos del contexto, o sea, las circunstancias, tanto físicas como sociales, en las que se desarrolla la acción de, en este caso, el cuento Los Amos. Y pues, en general, sería todo. Cabe recalcar, que, como les dije, que este es un diagrama de árbol. Existen los diagramas de llaves y también los diagramas radiales. Eso ya son herramientas que deben de ustedes de ir manejando en todas sus materias, ya que con esas ideas principales que yo les decía, pueden ustedes también realizar este tipo de diagramas que nos sirven para repasar, para estudiar, para exámenes, etcétera. Y pues ya para terminar, reconocer a través del repaso de este diagrama de árbol cuáles son los momentos y los elementos principales que conforman la estructura de un cuento latinoamericano. Repasen este cuadro sinóptico y yo espero que en general haya quedado clara la introducción al tema, porque exactamente vamos ya en clase posteriormente, vamos a leer con más calma algún cuento, vamos a analizarlo, vamos a trabajar también ese código de colores y pues mientras tanto yo me despido, ojalá les haya gustado el video, sobre todo que los motive para seguir trabajando tanto virtualmente en la plataforma de Keeper como trabajando en el aula porque ya nos estamos presentando a la escuela y reforzando con nuestro libro de texto. Es importante que sumemos todos los recursos posibles para hacer de nuestro aprendizaje una maravillosa experiencia. Están ustedes en una edad maravillosa, nosotros estamos muy gustosos de tenerlos nuevamente en nuestras instalaciones y ojalá que este ciclo escolar, a pesar de todo lo que ha sucedido, nos vaya excelente, porque tenemos la capacidad, la fuerza y la fortuna de estar completos, de echarle ganas y a final de cuentas de demostrar que podemos salir adelante. Muchas gracias, cuídense mucho, un beso y hasta pronto.